en derecho con énfasis en el temario de conocimientos penales de la admisión vigésimo octava del profa a mac las clases se llevarán a cabo este jueves 8 y viernes 9 de febrero de 6 de la tarde a nueve y media de la noche y el día sábado 10 de febrero de 9 de la mañana a una de la tarde y de 2 de la tarde a 6 contará con la presencia del magíster luis alejandro y mesa y trataremos temas como: principios del derecho penal, la estructura de la teoría del delito, imputación objetiva, imputación subjetiva, antijuricidad, culpabilidad, concurso de delitos, autoría y participación, delitos omisivos y posición de garante, así como el contenido de la parte especial. Las clases quedarán grabadas para que pueda acceder posteriormente. Para participar o requerir mayor información, Sírvase a comunicar al número 977-655-359 para que cualquiera de nuestros asesores de Proyecto 024 le pueda brindar la información correspondiente. Los esperamos. Síganos en todas nuestras redes sociales como Proyecto 024. Muchas gracias. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024. Que en esta oportunidad, continuando con su labor de difusión del derecho, tiene el agrado de invitarlos a la 38 Conferencia Magistral. En ella llevaremos a cabo el tema La inhabilitación en los delitos de corrupción de funcionarios. La conferencia magistral se llevará a cabo este miércoles 28 de febrero a partir de las 6 de la tarde hora peruana. Nos acompañará el ponente Magíster Yarcineo Yarleque Montero, doctorando por la Universidad de Cádiz. Magíster en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Política Criminal de la Universidad de Salamanca y Docente de Derecho Penal de la Universidad de San Martín de Porres. También contaremos con la presencia de dos panelistas, Alonso Vilches y Eric Izaguirre, abogados de la Universidad de San Martín de Porres. Para inscribirse, sírvase a registrarse en la hoja de inscripciones que ya se encuentra a su alcance en nuestra página web. Los esperamos. Síganos en todas nuestras redes sociales como Proyecto 024. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Queríamos darle la bienvenida en nombre del equipo de Proyecto 024 a este <laughs> año académico 2024 que empezamos ya con el ciclo de conferencias magistrales eh, el día de hoy eh, quería agradecerle la presencia de un destacado jurista un amigo al doctor Enrique Orlando Cubías Boy que tiene la gentileza de acompañarnos el día de hoy y también al doctor Denir Villanueva Domínguez por la gentileza también de compartir este espacio como como panelista el día de hoy eh, la temática era este, recoger las experiencias y eh, los comentarios que ustedes nos hacen día a día eh, como sugerencia para abordar el tema de tratamiento académico, dogmático, eh, jurisprudencial. Y en esta ocasión, eh, la gran mayoría eh, orientó el tema de solicitud. Para poder tocar temas vinculados al tema del acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, Pleno jurisdiccional Penal XII, que se emitió en septiembre, octubre, noviembre último del año 2023 por la Corte Suprema de Justicia de la República. Eh, uno de los temas que mayor este, eh, solicitud tuvo, ¿no? Por parte, obviamente, de los este, asistentes, fue tocar el tema de del eh, acuerdo plenario vinculado a la determinación judicial de la pena sobre aspectos contemporáneos, problemas actuales, y en ese sentido nos, nos pareció bastante atinado poder obviamente compartir esta, este espacio el día de hoy con don Enrique Cubillas, que tiene una trayectoria bastante amplia en el tema del poder judicial, ha trabajado cerca de 14 años y muchos de ellos como secretario de confianza de la Corte Suprema de Justicia de la República, y después... Obviamente, de su presentación, de su exposición, de sus puntos de vista, eh, compartiremos algunos puntos particulares con parte del doctor Villa, este Villanueva Domínguez, quien fue también expositor en este pleno jurisdiccional penal sobre determinación judicial de la pena y algunos apuntes pequeños de quien le habla, quien también tuvo la oportunidad de participar en este pleno jurisdiccional penal. Eh, quiero este, darles la bienvenida este, a todos ustedes no por eh, acompañarnos año tras año eh, esto empezó como una obra, una, este, un proyecto ¿no? de, este, de proyección social por parte de, de Proyecto 024 de querer difundir el tema del mundo del derecho eh, penal, procesal penal, constitucional, y este, ya estamos en la 37, ¿no? Eh, conferencia magistral. Un ratito voy a este, silenciar, por favor. Estamos en la TGC Bozeta, séptima conferencia magistral, ya durante, eh, nos hemos permitido ya este, avanzar durante mucho tiempo y se ha vuelto obviamente como un este, producto emblemático de Proyecto 024. Así que les agradezco a todos ustedes por habernos este, siempre acompañado y estamos este, en el límite ya cerca de 100 personas que nos pueden este, eh, estar acá en la plataforma, pero también por tema de Facebook, ¿no? Y agradecerles nuevamente por esa confianza de, de que año a año obviamente nos renueva para poder este, compartir espacios este, en el mundo el derecho. Eh, don Enrique Cubías, creo que me he excedido bastante. Quería obviamente, si usted este, me lo permite, ¿no? Antes de darle el uso de la palabra y este tocar su tema tan importante que nos apasiona como la determinación judicial la pena, hacer una breve presentación de usted, si me lo permite, por favor. Sí, un ratito. Claro, por... muchas gracias. Sí, un ratito, por favor. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que continuando con su labor de difusión del derecho, tiene el agrado de presentarles el día de hoy nuestra 37 Conferencia Magistral, en donde se tocará el tema Determinación Judicial de la Pena, Problemas Contemporáneos y Alternativas Inmediatas, con comentarios al Acuerdo Plenario 1-2023. El día de hoy nos acompaña el magíster Enrique Cubillas Boy quien cuenta con experiencia jurisdiccional de 14 años al servicio del Poder Judicial. Ha sido secretario de confianza de las Salas Penales de la Corte Suprema. Es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y magíster por la Universidad de San Martín de Porres. Le damos la más cordial bienvenida al magíster Cubillas Boy. El día de hoy le agradecemos por acompañarnos y le cedemos el pase de la palabra. Muchas gracias. Don Enrique, una vez más, bienvenido a su casa, Proyecto Cero 24. Usted sabe que para mí personalmente es un honor tenerlo con nosotros. Sabe el tema de la amistad de años y el aprecio particular personal que le tengo a usted y también a nuestro amigo ayer Villanueva. Bienvenido a Proyecto Cero 24. El espacio es suyo. Que sea de su agrado. Buenas tardes. Eh, bueno, sin duda las primeras palabras son de agradecimiento al Instituto Proyecto Cero por la oportunidad que me ha concedido de participar en esta conferencia expresando ideas, opiniones sobre un tema relevante para la labor judicial como lo es la determinación de la pena, con especial énfasis en el acu acuerdo plenario 1-2023 del 28 de noviembre de 2023, este último acuerdo plenario que se dictó ¿no? sobre este tema tan, tan importante. Debo precisar como notas previas ¿no? que el avance de, de la criminalidad hace necesaria la instauración de mecanismos adecuados, óptimos, pertinentes, destinados a contrarrestar sus efectos nocivos para la sociedad. Son muchas las voces que exigen de los poderes públicos respuestas prontas oportunas para de alguna manera frenar esta vorágine delictiva. Esto originado como aspecto importante que el valor de seguridad pública se convierte entonces en un derecho de primer orden, cuyo respeto resulta imprescindible para salvaguardar al Estado de derecho propiamente. Esta situación ha conllevado entonces que la política criminal nacional se alinee con tendencias de neocriminalización, es decir, creación de nuevas figuras delictivas y sobrecriminalización de endurecimiento de las consecuencias jurídicas aplicadas a distintos delitos. Todas estas circunstancias, sin duda, tienen incidencia en la determinación legal y judicial de la pena como expresión del jus puniente. Debo destacar eh, que el acuerdo plenario 1-2023, del 28 de noviembre de 2023, eh, tuvo lugar en el marco del, la décimo, del décimo segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal, cuya base legal reside en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que autoriza a los jueces de las salas especiales especializadas de la Corte Suprema de Justicia a reunirse y a aprobar por mayoría absoluta, esto es importante, reglas interpretativas de obligatorio cumplimiento para los jueces de todas las instancias. No obstante, en, casos esto, en caso de estos últimos decidan apartarse de tales criterios, deben motivar su decisión dejando constancia el parámetro judisprudencial desestimado y los fundamentos que invocan. Esto es un texto expreso del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ello también, sin duda, que este acuerdo plenario 1-2023 no es único en su especie, pues dimana de una larga tradición de jurisprudencia penal sobre la edificación punitiva. Así, en orden cronológico, por ejemplo, destaco los acuerdos plenarios 1-2008, con el asunto reincidencia, habitualidad y determinación de la pena, 4-2009, con el asunto determinación de la pena y concurso real. 8/2009 con el asunto de prescripción de la acción penal en los artículos 46A y 49 del Código Penal, el primero sobre la agravante cualificada por la condición del sujeto activo y el segundo relativo al delito masa. Recordemos que el delito masa es una causal de aumento de punibilidad. Así como la sentencia plenaria casatoria 1/2018 con el asunto alcances de la determinación de la pena en delitos sexuales. En todas estas ocasiones, como se sabe, se han fijado reglas exegéticas con el propósito de que los órganos jurisdiccionales de todas las instancias realicen juicios penológicos coherentes, razonables, con pleno respeto del principio de legalidad y proporcionalidad. Como se sabe, ¿no? el Acuerdo Plenario 1-2023 profundiza en la necesidad de fijar esquemas operativos de dosimetría del castigo penal. Dichos esquemas operativos son, en palabras de Claudio Salarriaga, protocolos de actuación y gestión de casos penales que permiten a los jueces penales utilizar de modo idóneo y sistemático las reglas y disposiciones punitivas reguladas en la legislación nacional e internacional. Además, como sabemos, hace predecible y controlable los resultados punitivos de cara a posibles impugnaciones. En el acuerdo plenario no se han fijado eh, notas relevantes sobre lo que en realidad consiste la determinación de la pena. Tres notas son las que yo destaco. En primer lugar, la determinación de la pena es una técnica de razonamiento judicial para el cálculo del resultado punitivo. Permite llegar a una cifra objetiva que define la extensión cuantitativa de la pena imponer. En segundo lugar, es un procedimiento técnico y valorativo cuya función esencial es servir a los órganos jurisdiccionales para realizar la individualización de castigos penales. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, es que sin importar el método de la dosimetría penal que se utilice, esta siempre deberá consignarse expresamente en las sentencias, pues no hacerlo atendrá contra garantías de la Administración de Justicia y efecto de derechos fundamentales del sentenciado. Además, impide el control superior sobre la correcta utilización del método empleado. Un aspecto importante que debe, debe tomarse en cuenta es que la no motivación de la pena incluso también afecta el principio jurisdiccional de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia que el imputado, que el sentenciado no sepa cuál fue el procedimiento, el método empleado para fijar cuantitativamente la pena, sin duda alguna, que no, genera un vicio de nulidad. El propio, el propio acuerdo plenario también ha fijado un problema frecuente en el quehacer judicial, es decir que, sobre texto del principio de proporcionalidad, suelen realizarse minoraciones exageradas de la pena, incluso por debajo del mínimo legal, utilizando motivaciones aparentes. Frente a ello, la propia Corte Suprema ha impulsado la idea de que el juez Asuma su verdadero rol de individualizador de la pena, es decir, juez de la pena y no configurador oficioso de la punibilidad legislador de la pena. Esta situación, sin embargo, ya ha sido destacada por la jurisprudencia penal. Voy a citar un ejemplo. En el recurso de casación 423 del 24 de enero de 2023, bajo la ponencia del señor Luján Tupes, se precisó lo siguiente. No siempre existen tensiones normativas entre los principios de legalidad y proporcionalidad y humanidad. No todos los casos son difíciles o contienen situaciones límites por las que necesariamente deben ser puestos en conflicto. Y es que para los jueces, tan importante como ahondar en su problemática, debe ser buscar su compatibilidad y resolver las situaciones sometidas a su conocimiento. Debido a que no son principios absolutos, la pena debe satisfacer tanto la legalidad como la proporcionalidad y en la etapa ejecutiva la humanidad. Aquí fija la Corte Suprema cuál es el lugar cuál es el momento de valoración del principio de humanidad. Es por ello que, para imponer una sanción, ha de cumplirse con la legalidad, situarse en la pena abstracta. Después, ha de fijarse la proporcionalidad según las circunstancias del caso, es decir, tomando en cuenta la menor o mayor gravedad del hecho y el nivel de culpabilidad que puede resultar variable, dosificación de la, de la pena concreta. En último momento, habrá de garantizarse el cumplimiento humanitario de la preservación de la libertad en la fase de ejecución penitenciaria. De no ser así, los jueces impondrían sanciones según su particular modo de ver la realidad o sus conocimientos privados. Y lo que es peor, ensayarían cálculos punitivos arbitrarios. Este recurso de casación que acabo de mencionar, 426-2021, eh, bajo la ponencia del señor Luján Túpes, es especialmente relevante porque además cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Voy a precisarla, la sentencia número 169-2021, del 6 de octubre de 2021, en la que se apunta que el principio de humanidad exige comprobar los siguientes aspectos. En primer lugar, la pena debe ser objetivamente revisable, esto es, no debe abarcar en su configuración normativa ni en su imposición judicial toda la vida del reo. En segundo lugar, debe ofrecer al interno una expectativa o esperanza realista, no meramente teórica, de alcanzar algún día la libertad. En tercer lugar, el procedimiento para recuperar la libertad debe ser predeterminado, claro y cognoscible desde el mismo momento de su imposición. La decisión, en cuarto lugar, la decisión liberatoria debe tener en cuenta la evolución individual experimentada por el reo durante la ejecución de la condena. Y en quinto lugar, el reo debe recibir de manera voluntaria no forzada el tratamiento adecuado y las circunstancias a sus circunstancias y necesidades para favorecer dicha evolución. Por todo ello, entonces, la Corte Suprema en este recurso de casación 426-2021 determina que el principio de humanidad despliega sus efectos con especial énfasis en la ejecución penitenciaria, en el sentido de que prescribe los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes de la vida carcelaria. Este es un factor o es un baremo para el ejecutor de las penas ya impuestas. Finalmente, ¿no? eh, eh, el propio acuerdo plenario eh, cita al profesor Sargevetsky, Sargevetsky y señala lo siguiente. No es potestad del juez incumplir la ley, pues los cambios de ruta de política pertenecen al legislador, no a las cortes judiciales, ya que el juez no está llamado a hacer la ley, sino a descubrirla y a declararla. En este propio acuerdo plenario 1-2023 también se consigna el contenido de los principios que orientan y legitiman la aplicación y ejecución de la pena. Es decir, de un lado, en cuanto a la, cuanto a la aplicación, surgen los principios de legalidad y culpabilidad de legalidad, culpabilidad y lesividad. Y de otro lado, respecto de la ejecución, está el principio de humanidad. En cuanto al principio de humanidad, como se sabe, se toman en cuenta los lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las reglas de Nelson Mandela, que proscriben tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así entonces, el principio de humanidad no es un criterio legal dosificador para precipitar o disminuir la pena por debajo del mínimo legal. El artículo 45a, segundo párrafo del Código Penal, estipula una regla clarísima. La pena se aplica entre los límites fijados por la ley. Se ha indicado también que el órgano jurisdiccional está obligado a imponer la pena que corresponda a la responsabilidad del agente delictivo, sin ignorar el grado o intensidad de la lesión causada por el hecho punible. Sin embargo, se han aceptado los casos en que estos presupuestos se han excluido como elementos típicos del delito. Esto último de acuerdo con el principio de prohibición de doble valoración o principio de inherencia, según lo precisa el profesor colombiano Velázquez Velázquez. Esta situación nuevamente ya fue abordada por la Corte Suprema en un recurso de apelación. Es el recurso de apelación 27-2023 del 17 de julio de 2023, con la ponencia del señor Luján Tupes. En este caso, porque se, se desarrolló o se señaló que el delito de cohecho activo específico era un delito de encuentro, pues para su consumación criminal se requiere que este último haya recibido la DADIO, es decir, la gente que se recibió la DADIO mientras que en los supuestos de ofrecer y prometer subyace unilateralidad. Bien, en este pronunciamiento, recurso de apelación 27-2023, se desarrolla la aplicabilidad de la agravante genérica regulada en el artículo 46, numeral 2, literal 1 del Código Penal, es decir, pluralidad de agentes. Sobre ello se indica. El artículo 46, numeral 2, literal 1 del Código Penal instituye la agravante genérica relativa a la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. La pluralidad de agentes, como sabemos, representa un mayor grado de peligrosidad y de inseguridad. En esa línea, la presencia de varios actores necesariamente expresa un acuerdo de voluntades que se integran para lo ilícito. Con cita de otra jurisprudencia penal, es decir, el recurso de casación 338-2020, no, 2021, del 15 de septiembre de 2021, Ponencia del señor Luján Tupes: se señala que los delitos de encuentro específicamente la colusión por extensión legal y el cohecho activo específico en su modalidad, de edad no pueden alegarse, en, no puede, en ellos no puede alegarse la agravante pluralidad de agentes. Por todo ello, se determina lo siguiente: de acuerdo con el principio nevis in idem material establecido en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, en el sentido que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo supuesto y fundamento. No es posible aplicar la aludida agravante genérica en la notificación punitiva de hecho activo específico en el supuesto comisivo de dar donativo, ventaja o beneficio, en tanto y en cuanto constituye un delito de encuentro y se encuentran íncitas las acciones corruptoras de quien entrega y recibe las aludidas previas. Entonces, este principio de nevis y Inen material reconocido en, la, en el Acuerdo Plenario 1-2023 ya ha tenido un efecto práctico, un desarrollo práctico en una jurisprudencia específica de la Corte de la Corte Suprema, es decir el recurso de apelación 27/2023. Un, un asunto importante también a resaltar es lo relativo al sistema de tercios que ha sido instaurado por la Ley o con la adhesión de la Ley 30 seis, ¿no? Es sobre este sistema de tercios nuevamente la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse y lo hizo en el recurso de nulidad 393/2018. El 24 de julio de 2018, bajo la ponencia del señor San Martín Castro, en la que puntualizó una regla clarísima. Cuando está frente a tipos penales que incorporan circunstancias agravantes específicas, no se aplica el sistema de tercios, sino que se toma en cuenta el número de circunstancias para determinar proporcionalmente el marco punitivo. Adicionalmente, también nuevamente, la jurisprudencia penal, es decir, en el recurso de nulidad 1434-2019, Lima-Norte, Bajo la ponencia del señor coahuila Chávez se definió lo que se entiende por circunstancias genéricas y específicas, como tal se determinó. Existe una relación normativa de exclusión entre las circunstancias genéricas y específicas y priman estas últimas. Con ello se evita la duplicidad valorativa y la lesión al principio non bis in idem. Las circunstancias genéricas y específicas proceden una estructura propia y autónoma, por ende, sus componentes no pueden intercambiarse o mezclarse entre sí. Si al momento, de su aplicación al, caso al momento de su aplicación al caso concreto, el test de compatibilidad o incompatibilidad de las circunstancias se adopta analizando su contenido y estableciendo si responden o no a realidades o hechos distintos. La diferencia entre circunstancias genéricas y específicas surge de su ubicación en el Código Penal. Las primeras se regulan en la parte general, mientras que las segundas se hallan en la parte especial. Las circunstancias genéricas resultan en aplicación general a todos los tipos de delitos, mientras que las circunstancias específicas o elementos típicos accidentales, en principio, solo producirán efectos modificatorios en relación con ciertos tipos penales específicos. En este caso, ya la Corte Suprema definió cuál es la diferencia entre una circunstancia genérica y una circunstancia específica. En esta misma Ejecutoria Suprema se desarrolla otro aspecto clave: es decir, cuál es la diferencia o la distinción entre las causales y circunstancias. Las causales son intrínsecas al delito e integran su estructura desde su presencia plural, concurso de delitos, la exclusión de sus componentes, tipicidad, antipublicidad, o culpabilidad, el grado imperfecto de su realización tentativa y el menor nivel de intervención punible y complicidad secundaria. En cambio, las circunstancias son externas o accesorias al ilícito y de su presencia no depende la existencia de éste. En la mayoría de los casos, como sabemos, el fundamento radica en nociones o motivos de política criminal. Solo tiene repercusión para determinar la gravedad, permitiendo disminuir o aumentar el juicio penal, por lo que se operativizan como factores de medición o graduación de la pena. No cabe aplicar, y esto es importante, una compensación entre causales y circunstancias, pues cada una de ellas posee una naturaleza independiente y responde a un fundamento punitivo distinto. También se precisó lo relativo al esquema operativo escalonado aplicable a los delitos con circunstancias agravantes específicas. Se, se ha cuestionado que este sistema operativo escalonado tiene limitaciones insuperables que no permitirían aplicar en ningún caso el mínimo legal de la pena combinada y que dicho esquema solo permite fijar la eficacia de las circunstancias agravantes específicas concurrentes siempre por encima de dicho mínimo legal. Sin embargo, se identifica el problema del sistema, del esquema operativo escalonado, pero también la Corte Suprema ensaya, promueve una fórmula alternativa. Es decir, que cuando concurra una sola circunstancia agravante específica y a la vez el juez advierta situaciones excepcionales con los motivos de, y presupuestos de fundamentación y de determinación de la pena, estos previstos en el artículo 45, primer párrafo del Código Penal, por ejemplo, por carencias sociales, cultura y costumbres, concierne en estos casos y solo en estos casos aplicar el mínimo legal de la pena combinada para el respectivo grado o nivel de agravación. Sin embargo, debemos recordar que este sistema escalonado proviene de la jurisprudencia penal de antigua data. Así, destaco que en el acuerdo plenario 2-2010, del 10-16 de noviembre de 2010, se puntualizó la siguiente. Todas las circunstancias presentes en el caso subyúdice deben ser evaluadas, atendiendo su condición, naturaleza, efectos, para poder configurar la pena concreta. Esto significa, por ejemplo, que a mayor número de circunstancias agravantes concurrentes, la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena básica también será mayor. Esta regla es, 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 es ¿Qué quiere decir que la presencia de una única circunstancia agravante específica, lleve el resultado punitivo al mínimo legal. Entonces, la regla jurisprudencial prevista en el acuerdo plenario 1-2023 oh, y la fórmula que se ensayó ¿no? eh, relativa al esquema operativo escalonado, ya había sido a la vez, ¿no? Ya había sido a la vez desarrollada en un acuerdo plenario más antiguo, que es el acuerdo plenario 2010. Bien. Se ha fijado también en el acuerdo plenario, y esto es sumamente importante, la, el, el contenido semántico de los términos atenuación, disminución y reducción. La detuminación significa, no, o implica, mejor dicho, definir la pena concreta al extremo mínimo de la pena básica. Luego, la disminución supone que en virtud de causales de disminución valga la redundancia de la punibilidad, se obliga al juez a imponer una pena siempre por debajo del mínimo legal. Después, la reducción significa que la pena concreta será rebajada en determinada medida si se cotejan reglas de reducción por bonificación procesal. La disminución en virtud de la tentativa, que es el punto nodal en estos casos y es el que más puede eh, verificarse o cotejarse en la casuística, y eh, como sabemos, sin duda la tentativa está prevista en el artículo 16 del Código Penal y esta adquiere notoriedad según el acuerdo plenario porque será equivalente a una mitad de los extremos mínimos y máximos de la pena privativa y libertad para los delitos sancionados con circunstancias agravantes específicas. Esta es una nueva fórmula de interpretación que la Corte Suprema Penal. Qué? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? En, si tenemos un delito tentado de robo con agravantes, y cuyo mínimo en el primer nivel de agravación es de 12 a 20 años, y concurrirse la tentativa, el nuevo mínimo será de 6 y el nuevo máximo será de 10. 6, la mitad del mínimo 12 y 10, la mitad del máximo 20. Ahora, debo señalar también que la obligatoriedad de disminuir la pena por tentativa deviene no solamente de la práctica jurisprudencial, sino también de la exposición de motivos del Código Penal de 1991, en el que se afirma lo siguiente. A diferencia del Código Penal de 1924, en el que la atenuación de la pena para la tentativa tiene nada más que aplicación facultativa, en el actual proyecto, que luego se convirtió en código, la benignidad anotada asume un sentido de obligatoriedad para el juzgado. ¿No? Hasta aquí lo relativo a lo que son penas temporales. Pero el acuerdo plenario 1-2023 va más allá y también aborda lo relativo a la cadena perpetua ¿no? y los casos excepcionales en las que esta puede convertirse en una pena temporal. Es decir, cuando concurran, si el causal disminución de la punibilidad, tentativa, responsabilidad extinguida por, por razón de la edad, complicidad secundaria, omisión impropia, error de tipo vencible y reglas de reducción por bonificación procesal, como las más conocidas, terminación anticipada, conclusión anticipada y otras. Sin embargo, el acuerdo plenario, eh, sin duda alguna, eh, deja, deja de lado o en todo caso no prevé la, la, lo que lo que ocurriría si es que frente a una pena temporal no se cotejaran ni una, ni, no se cotejaran causales de disminución de la punibilidad ni reglas de reducción por bonificación procesal. Este asunto problemático ha sido ya solucionado por una jurisprudencia anterior, nuevamente insistiendo en ello. Así, en la sentencia plenaria de casatoria 1 2018 del 18 de diciembre de 2018, se detalló que por consideraciones de prevención general especial y en virtud de criterios de necesidad y merecimiento de pena, es posible, en casos excepcionales, imponer una pena de naturaleza temporal. Pueden servir para ubicar estas situaciones excepcionales el desarrollo psicológico de la gente, su historial personal y su historial personal según exámenes psicológicos rigurosos, así como condiciones sociales extremas. El acuerdo plenario, sin duda alguna, tiene muchos aspectos, muchos matices y muchas reglas novedosas para la práctica jurisdiccional. Sin embargo, en esta exposición yo he identificado las que me parecen sumamente delicadas y las que me parecen más importantes. La última de ellas, sin duda, es lo relativo al interés superior del niño. Se cuestionó que el acuerdo plenario 1-2023 no desarrolló adecuadamente lo relativo al interés superior del niño y, aparentemente, habría dejado ciertos vacíos que permitirían cierto nivel de impunidad. Sin embargo, debo indicar también que este asunto de la, del interés superior del niño, no como una causal de disminución supralegal, fue abordado en principio en la sentencia plenaria casatoria 1 2018 con cita de otro recurso de nulidad bajo la ponencia del señor San Martín Castro, el recurso de nulidad 761 2016. Bien. Aquí, en ambos casos, tanto en el recurso de no mencionado como en la sentencia plenaria casatoria, se reconoció que el interés superior del niño es una causal de disminución de la punibilidad como tal. Ahora, ¿cuál es la aplicación concreta de, este, de esta causal de disminución de la punibilidad relativa al interés superior del niño? La Corte Suprema ya lo definió en su momento y lo hizo en el recurso o en la revisión de sentencia 380-2020. No, bajo la ponencia del señor Coahuila Chávez. Y en ese entonces, la Corte Suprema sobre el Interés Superior del Niño estableció lo siguiente. El Interés Superior del Niño se erige como un valor jurídico preeminente, según el cual eh, todas las decisiones públicas o privadas que se tomen con relación a un menor o adolescente deben estar orientadas a tutelar su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. También también constituye una pauta de interpretación de derechos y garantías que solo puede ser utilizada en todo lo atinente a favorecerlo y protegerlo. Dichos deberes positivos se intensifican, y esto es importante saberlo, cuando se está frente a hechos criminales en prejuicio de menores y adolescentes, en cuyos supuestos, en virtud de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, la respuesta punitiva debe ser más severa y más intensa. Este último tiene un doble propósito. En retrospectiva, evita la impunidad y en prospectiva, restablece el orden público, constituido por valores y principios orientados a preservar la coexistencia pacífica. A la vez, desaconseja la comisión de ilícitos futuros ante la inminente aplicación de una sanción penal grave. Esto tiene sustento, sin duda, en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. De este modo, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial, no en este caso, en ese caso no se aplicó el interés superior del niño. A fin de reducir o aminorar la pena judicialmente impuesta por debajo del marco de punibilidad. Y se establece algo claro: el que el agresor sexual sea padre de familia no reduce su culpabilidad y, por ende, no pretexta alguna aminoración punitiva. Al contrario, su condición de padre de familia le exige el más absoluto respeto por los hijos propios ajenos, lo que implica, naturalmente, no transgredir la esfera sexual, sea de indemnidad o de libertad sexual. Hasta aquí lo que he desarrollado son las nociones más importantes de lo que estimo que es, sin duda alguna, el último acuerdo plenario de la larga tradición de jurisprudencia penal relativa a la determinación de la pena. Me parece que este acuerdo plenario es el que ya cierra, por lo menos por bastante tiempo lo hará, todas las, aquellas cuestionamientos o inquietudes que se, se es, pueden surgir en la práctica jurisdiccional respecto a un tema sensible como lo es la determinación de la pena. Muchísimas gracias, este, doctor Bueno, quería darle el agradecimiento a don Enrique Cubilla por la gentileza de habernos mostrado los aspectos más importantes del Acuerdo Plenario 1-2023 sobre el tema de la determinación judicial de la pena. Como bien ha señalado, es un tema de larga data ya por parte de la jurisprudencia vinculante, por parte del Poder Judicial. Y ahora quería invitar, ¿no? A nuestro amigo, al doctor este, Denier Villanueva Domínguez, que es fiscal adjunto provincial, para que nos dé algunas impresiones, algunos comentarios, algunas pautas de su percepción del acuerdo plenario, dado cuenta de que él también participó como. Este eh, ponente en este acuerdo plenario, en este pleno jurisdiccional penal, y cuyas algunas este, puntos, algunas ideas, algunas nomenclaturas han sido tomadas como referencia en el acuerdo plenario. Doctor Teddy Villanueva, primero quiero darle mi agradecimiento personal por habernos acompañado en este acuerdo plenario, estos comentarios, y estamos atentos a sus observaciones, comentarios, con mucho gusto. Le cedo el uso de la palabra. Eh, muy buenas noches, doctor Ishi, muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda, me siento feliz y agradecido por esta oportunidad que usted me está brindando. Igualmente, una ponencia bastante interesante, doctor Enrique Orlando. Eh, definitivamente, este es un acuerdo plenario que ha generado, es producto de, de, de muchas problemáticas que, que se han generado en la determinación judicial de la pena. Y además, eh, adelanto, considero de que. Es un acuerdo plenario, es una opinión particular, es un acuerdo plenario que eh, no ha dado respuesta, creo yo, a las problemáticas, a la gran mayoría de problemáticas que, que, que ha. Eh, ¿Me escuchan? Si le escucha bien, ahora sí está con, el, con su rostro. Todo bien, gracias. Sí. Como decía, es un, es un acuerdo plenario, considero de que. Eh, Aparte de solucionar ciertas problemáticas, ha generado nuevas problemáticas por las razones que voy a comentar en lo sucesivo. Eh, en principio eh, he escuchado opiniones respecto a este acuerdo ordinario que se decía que el, el juez o los jueces supremos, en este caso en concreto, han desarrollado esa o han señalado o han acogido esas, esas facultades eh, de un legislador, puesto que han establecido eh, nuevas reglas. Eh, nuevas formas de, de, de dosimetría del castigo penal, eh, por esas cuestiones han seña, ha señalado muchísimos eh, críticos eh, que se trataría de nuevas reglas, eh, el juez habría acogido estas nuevas posturas o estas funciones del legislador. Es decir, le están llamando jueces legisladores al haber emitido este, este acuerdo penario. Y, y bueno, mis, eh, mis críticas es... Eh, a respecto a ciertos puntos, por ejemplo, eh, cuando se dice que, eh, o mejor dicho, en el caso concreto, cuando se va a determinar la pena de, en este caso, en la concurrencia de circunstancias eh, agravantes específicas, concurrencia de circunstancias eh, cualificadas, en disminución de la, de la punibilidad, cuando específicamente en el, en el, punto, en el punto B del acuerdo plenario, se empieza a dar las pautas o las reglas o los criterios para que se establezcan, eh, en este caso, la, la pena concreta. Se empieza, es un dato curioso que eh, discrepo en realidad, eh, cuando se empieza a determinar la pena con una, con una evaluación de un criterio de la eh, agravante cualificada. Es decir, por ejemplo, ante, la, ante un delito de, de robo. Eh, con circunstancias agravadas eh, específicas y además se da una reincidencia o una habitualidad, según este acuerdo plenario, lo primero que tiene que hacer el juez es calificar o, o evaluar las, los efectos una, eh, de una agravante cualificada, es decir, circunstancias. Y como segundo punto, recién evaluar los efectos de una disminución de la punibilidad, es decir, lo que estamos haciendo es primero evaluamos una circunstancia y luego una eh, causal de disminución de la punibilidad. Uh -huh. He leído atentamente y además he escuchado la ponencia del doctor Jiménez, además del del, del, del doctor eh, Ciro Cancho Espinal, que también fue ponente en aquella honorable mesa de de curia de que que nos hemos sido invitados. También señala de que lo primero que hay que evaluarse en una determinación de la pena, más aún en una concurrencia de, de de circunstancias hablantes de específicas, cualificadas, dimisión de la punibilidad, aumento de la punibilidad, es analizarse en concreto primero las causales. ¿Y por qué razón? Porque justamente las causales de la disminución de la punibilidad tienen que ver muchísimo con la estructura del delito, tiene que ver muchísimo con, con el nivel de realización del delito, con el grado de intervención del delito. Es decir, estamos hablando de estructura del delito. De modo tal que cuando primero se va a evaluar o dosificar la pena, para llegar a una pena en concreto, considero, y adima, además como dije también, mis colegas eh, ponentes lo han señalado, que primero hay que analizar esas cuestiones que tienen que ver o infieren en la, eh, en las, en la estructura del delito. Primero hay que ver las, eh, las causales de disminución de la punibilidad, y luego recién entrar en las circunstancias. De manera tal que eh, por esas razones considero de que cuando el acuerdo plenario nos dice que primero hay que analizar las circunstancias hablantes cualificadas para fijar un extremo eh, máximo y mínimo, se saltea o, o trata de eh, entrar a lo segundo, cuando debería empezar con lo primero, que es las causales de dimensión de la punibilidad. Además, eh, un dato bastante importante que, que considero respecto a este acuerdo plenario es haber eh, delimitado o, o precisado, en todo caso, eso sería la palabra precisado. Esta, estos dos lineamientos de, de determinación judicial de la pena esto es el sistema de tercios y el sistema escalonado anteriormente y no solamente en las decisiones de, lo, de los jueces al emitir sentencias en los requerimientos de los fiscales se ha confundido muchísimo o se ha eh, aplicado un sistema de tercios cuando se trata o ante la concurrencia de circunstancias hablantes específicas entonces había una eh, disparidad había eh, sí, un ratito ha salido el audio, creo, doctor. Este editor. entonces, si podría, creo que hay un problema con el audio. ¿Me escucha ahora sí? Sí, correcto. Ya, entonces. Eh... Yo creo que ha hecho muy bien la Corte Suprema y esto es un, un dato a favor en eh, la cual de haber delimitado estas dos eh, do, eh, formas de, de determinar la pena, sistema de tercios y sistema escalonado. Cuando concurran circunstancias específicas, bueno, estamos hablando del sistema escalonado, donde el juez va a utilizar una, una forma determinada de determinar la pena de manera distinta a lo que en realidad corresponde al sistema de tercios. Es, eh, en este extremo es bastante importante lo que ha señalado la Corte Suprema. Eh, una discrepancia eh, que mi persona ha detectado además es eh, respecto a la forma de determinar la pena ante la concurrencia de eh, de tentativa y además en el caso de concurrencia de circunstancias agravantes específicas por ejemplo en, en un robo con circunstancias agravantes específicas y la concurrencia de tentativa. La Corte Suprema nos dice que hay que disminuir la pena eh, de, de un porcentaje en concreto. Esto es la mitad, la mitad prácticamente. Y en el ejemplo en concreto, en el de, hablando de robo con circunstancias agravantes específicas, si es de 12 a 20, pues la mitad de cada uno de ellos sería seis a diez años. Es una figura aparentemente novedosa, sin embargo, eh, al parecer sería eh, una copia de la legislación colombiana, también lo señala uno de los considerandos. Es una forma de determinar la pena bastante peculiar, si se le quiere decir. Eh, sin embargo, sería una... Eh, una especie de sustracción o, o, o reflejo de la legislación colombiana respecto a la, a la dosimetría del castigo penal. Por eso es que muchísimos eh, comentarios respecto a este acuerdo penario dicen que el juez ha utilizado esas, ha excedido sus funciones y prácticamente ha regulado nuevas reglas como lo hace un legislador. Porque ha señalado justamente ciertas reglas que no necesariamente se pueden interpretar de. de en este caso de la legislación o, o del derecho, o derecho penal. Voy a regresar al, al, al tema primigenio, eh, esa distinción de las causales y circunstancias. En la ponencia de la hace varias dedica varias páginas a, a, a la importancia de este tema. Eh, justamente habla de la eh, teoría del, del hecho delictivo la teoría del, de las consecuencias jurídicas penales y por qué es necesario tener esta estas condiciones o estas eh, premisas eh, en claro porque justamente si la tenemos en claro vamos a determinar la pena de manera ordenada como bien eh, mencionaba al inicio de, de esta de esta opinión eh, primero hay que analizarse las cuestiones de eh, las causas que tiene que ver con la estructura del delito y luego las circunstancias que ya son externas a, a aquella estructura del delito para luego llegar de manera ordenada a una eh, determinación judicial de la pena hay una eh, casación no recuerdo ahorita el número sin embargo eh, es una forma de o se ha determinado la pena en esta casación de manera similar a la regla que se ha establecido en el acuerdo penalio que es el punto b es decir, primero, ante, en, un, en un ejemplo en concreto, sería un robo eh, con circunstancias agravadas, con la intervención de un joven de 20 años y además que tiene eh, reincidencia o habitualidad, eh, cualquiera de ellos, habitualidad o reincidencia. En este, en este tipo de, de, de hechos, conforme el, el acuerdo ordinario, lo primero que tiene que hacer la regla fijada número uno es que, Tome en cuenta los efectos del agravante eh, agravante cualificada, es decir, la reincidencia o la habitualidad, entre otros, pero para el ejemplo voy a tener en cuenta estas dos. Y segundo, recién tomar en cuenta la causal de la disminución de la punibilidad. Esto es eh, aplicarle o, o de esa cantidad de pena sacar un tercio o tener en cuenta un tercio y de tal manera que se baje en los dos extremos y, y, y pueda llegar la pena. Uh, conforme lo, lo señala además el, el acuerdo CONARIO a entre 13 años a 22 años, ¿no? en ese rango y además como tercera tercera etapa o tercera, tercer criterio recién en esta etapa picar el sistema de tercios o el sistema escalonado dependiendo sea la, la, las condiciones o circunstancias. En este caso en el ejemplo que planteé, había que aplicarse el sistema escalonado. Sin embargo, esta forma de determinar la pena, en algunos supuestos, eh, ahorita yo creo que no me da el tiempo para profundizar más a, 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 más a detalle respecto a esta, a esta forma de ejemplificar del hecho. En algunos supuestos, esta forma de aplicar o, o de dosificar la pena, tal como lo establece el Acuerdo Ordinario 1-2023, estaría eh, en algunas condiciones aplicando una pena draconiana o al menos eh, un poco más años que cuando se daría o se determinaría la pena de manera ordenada. Esto es, primero, tenerse en cuenta la disminución de la, de la punibilidad y luego recién fijar un nuevo máximo a través de la eh, agravante cualificada y luego, entre ese marco abstracto, recién eh, proceder a, a determinar en este caso. Eh, o tener en cuenta los efectos de las circunstancias agrandes específicas. Es decir, si aplicamos de manera ordenada la pena, eh, podría eh, tener un resultado menos que cuando aplicamos los criterios fijados en este acuerdo plenario. De manera tal que ese desorden, con todo respeto, eh, de la Corte Suprema eh, podría aplicar en ciertas condiciones penas más draconianas que cuando se tenga en cuenta ese orden ese orden como, como bien lo ha señalado en su ponencia el doctor Ishimesa además también es un criterio del doctor Ciro cancho Espinal a pesar de que él ha tenido ciertas posturas eh, en la cual ha discrepado con nuestras ponencias eh, la ponencia mía del doctor Ishimesa además eh, en otros artículos, en otras casaciones que también lo plantea en su, en su ponencia y finalmente para ya no hacer la más larga eh, considero de que eh, esa eh, conversión, si lo podemos llamar en casos de, eh, o en supuestos donde hay que aplicarse la cadena perpetua y hay que convertirlo, si se le puede decir, a una pena temporal de 35 años, considero de que es importante, eh, sobre todo en aquellos casos donde se, se, se tiene que tener en consideración la bonificación procesal esto es la aplicación de la tentativa, de la perdón de la terminación anticipada confesión sincera eh, conclusión anticipada confesión sincera entre otros eh, en otras reglas de bonificación procesal por una cuestión de economía procesal porque imaginemos en un caso donde, en un caso de violación sexual donde la mayoría de delitos eh, o en la mayoría de supuestos se establece una cadena perpetua y la legislación ni, ni siquiera una jurisprudencia de carácter vinculante facultaría eh, que se convierta de cadena perpetua a una pena temporal de 35 años, estoy seguro que este investigado o, o este procesado eh, no se acogería a estas figuras eh, de bonificación procesal de manera tal que el proceso se alargaría, el proceso tendría que durar un poco más. Entonces, por una cuestión de economía procesal o hablando eh, un poco más... Eh, técnico, si se le quiere decir, eh, aplicando el análisis económico del derecho, eh, sería eh, bastante razonable que esa cadena perpetua pueda convertirse en una eh, pena temporal de 35 años, incluso menos teniendo en cuenta, eh, por ejemplo, la confesión sincera, donde básicamente se da cuando la causa penal está en investigación o una eh, terminación anticipada, que, que básicamente se da en la, en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, es bastante... Eh, beneficioso no solamente para el investigado sino también para, para la, la gestión fiscal gestión judicial entonces negarlo considero de que podría afectar incluso la economía procesal y, y, y alargar ciertos procesos sumar ciertos procesos en el sistema entre otros y, y finalmente respecto a los, a los puntos 51 50 51 que, que en efecto han sido dejadas de o han sido omitidas eh, no sé cuál sea la palabra la cuestión está que ya no son parte de la des, de, de carácter vinculante eh, sin duda han sido aquellas aquellos cuestionamientos por parte de los abogados eh, o de ciertas agrupaciones ¿no? que eh, que trataban de, de o tratan de, de decir de que estas cuestiones eh, sería o, o beneficiaría a personas que cometen ilícitos penales de violación sexual entre otros. Eh, sin embargo, habría que discutir un poco más al respecto en los futuros acuerdos plenarios. Como dije al inicio, ha solucionado, sí, este acuerdo plenario ciertos aspectos, ciertas problemáticas, pero también ha creado otras. Y estoy seguro que eh, van a salir nuevos criterios, incluso, ¿por qué no decirlo? Va a haber otras resoluciones de, de ciertos magistrados que se desvinculan, obviamente, eh, fundamentando o dando sus argumentos particulares, por ejemplo, la que, la que señalé. Es más, el día de hoy hablaba con un magistrado que tiene un caso donde hay o se ha dado concurrencia de, de circunstancias agravantes específicas, cualificadas, disminución de la punibilidad, y estaba diciendo de que hay posibilidades de que pueda desvincularse justamente de este acuerdo al plenario por una cuestión de orden, no porque como dije, primero hay que tener en cuenta las causales, luego las circunstancias de manera tal que se pueda, se pueda determinar la pena de manera ordenada. Entonces, eh, en síntesis, considero de que así como se ha dado soluciones a ciertos puntos, también se han generado otras nuevas, van a haber desvinculaciones eh, argumentadas, quizás unos más, unos menos, pero justamente de eso se trata el derecho, ¿no? de seguir discutiendo. Eh, va a haber nuevos acuerdos plenarios, estoy seguro, sobre la determinación de la pena u pues, otros cuestionamientos que se puedan realizar a partir de este acuerdo plenario. Y bueno, estamos, estamos ahí para seguir eh, discutiendo y criticando constructivamente. Muchísimas gracias, doctores. No, muy agradecido, doctor eh, Denier Villanueva, por esta participación, por la gentileza de ilustrarnos con sus comentarios. Eh, algunos, este, digamos, este, corroborando algunos aspectos favorables del acuerdo plenario en algunos aspectos críticos, como también tiene que ser. Finalmente, es un aspecto obviamente de análisis este, dogmático, este, doctrinal, que obviamente hacemos siempre sobre la base de algunas figuras que son siempre controvertidas. Yo voy a dar algunas opiniones eh, puntuales eh, para este, cerrar ¿no? este primer eh, ámbito de este, esta conferencia, ¿no? que obviamente vincula a este acuerdo plenario y voy a hacerlo colocando el propio acuerdo plenario entonces creo que ahí estoy colocando el acuerdo plenario de la corte suprema de justicia de la república creo que se ve ahí este george este lady se ve el acuerdo plenario sí entonces yo tengo algunos temas puntuales a lo que ya han este ampliamente conversado don enrique cubillas y don dainer este vía primero eh, un primer punto eh, partiendo de manera metodológica, sistemática, es que yo destacaría primeramente el tema de los aportes de la Corte Suprema de Justicia de la República. Me parece que es un aspecto bastante importante porque... Porque obviamente eh, hablamos ahorita de un acuerdo plenario, ¿no? Y hablamos obviamente de un esfuerzo bastante hermenéutico que hace la Corte Suprema para poder obviamente aclarar, ¿no? Algunos puntos controvertidos que se vinculan al ámbito del derecho penal, derecho procesal penal y vamos también derecho de, de ejecución penal. El primer punto que quisiera destacar es eso, ¿no? Obviamente de que la Corte Suprema genera obviamente un desarrollo bastante importante y lo hace de distintas maneras o mecanismos que le permiten, ¿no? El marco legislativo, el marco procesal penal, para poder obviamente sentar, ¿no? Una jurisprudencia más eh, predecible, ¿no? Y obviamente que sea acorde con la seguridad jurídica. Entonces, lo digo eso porque eh, mis compañeros... Han de manera acertada, ¿no? Así han hecho referencia a acuerdos plenarios, sentencias plenarias y yo diría jurisprudencia penal vinculante, ¿no? Entonces, yo creo que el primer aspecto bastante importante es destacar que la Corte Suprema recurre a todos los mecanismos que le permite la legalidad para, por obviamente, sentar criterios hermenéuticos importantes sobre algunas figuras que son controvertidas en el mundo del derecho, del derecho penal, procesal penal, ejecución penal, que le competen específicamente a los jueces. Entonces, y en este caso concreto fue lo que es la determinación judicial de la pena, ¿no? Entonces, yo quisiera acá destacar de que este acuerdo plenario recoge los tres mecanismos donde la Corte Suprema puede sentar criterios hermenéuticos interpretativos de carácter vinculante en atención a su ley orgánica del poder judicial y al Código Procesal Penal. Entonces, el acuerdo plenario es eso, ¿no? Es una forma, obviamente, de dictar doctrina vinculante para los órganos jurisdiccionales en atención a las facultades que le compete la ley orgánica del Poder Judicial, como bien dice en este caso don Enrique el artículo 112. Es una forma en que los jueces supremos, recogiendo los aportes de la colectividad, de la comunidad jurídica, sientan algunos temas problemáticos y generan justamente un desarrollo interpretativo, hermenéutico, para generar ¿no? certeza jurídica en, lo, en la predictibilidad de los fallos judiciales. Lo hace también a través, como ha dicho Don Enrique, como ha dicho también Don Denir, a través de sentencias plenarias, ¿no? Las sentencias plenarias que obviamente se dan cuando existen eh, jurisprudencias contradictoria sobre un determinado tema y que el antiguo Código de Procedimientos Penales artículo 301A y hoy el Código Procesal Penal artículo 433 obliga obviamente a que la Corte Suprema en una sentencia plenaria genere un único criterio sobre una determinada posición hermenéutica y no tener criterios dis dis disímiles dentro de la propia Suprema y tercero la jurisprudencia penal vinculante que obviamente es cuando la Corte Suprema, cuando cada sala penal de la Corte Suprema puede establecer un criterio vinculante sobre una determinada materia y desarrolla un aspecto hermenéutico interpretativo. Entonces, bajo ese punto de vista, mi primer aspecto obviamente es favorable a la Corte Suprema por el esfuerzo que hace, en este caso, acuerdos plenarios, en otro caso, sentencias plenarias, como se ha señalado, y en otros casos más antiguos, jurisprudencia penal vinculante, que son las tres formas como la Corte Suprema puede establecer obviamente un desarrollo hermenéutico importante. Un segundo punto iría un poco, quizás, a lo que ha dicho nuestro amigo este, Denier Villanueva, ¿no? ¿Hasta cuánto el tema de los alcances interpretativos que se plantea el acuerdo plenario, que plantea una sentencia plenaria, que genere una jurisprudencia penal vinculante, esos tres puntos, puede tener justamente un ámbito de cuestionamiento a la propia, obviamente, este, legalidad, obviamente, y principio de reserva de ley que le compete específicamente al legislador, al ejecutivo? Con facultades delegadas. Me parece que es un tema, obviamente, bastante importante siempre para tenerlo presente, porque es cierto, como dice el doctor Daniel Villanueva, como dice don Enrique Cubías, se han establecido, ¿no? Obviamente, pautas interpretativas. Eh, obviamente el tema está en la crítica, obviamente en que algunos señalan si se excede o no más de esas facultades que le permite la propia ley orgánica del poder judicial y que y generar nuevos marcos, si son o no, obviamente en el marco de, de asumir ¿no? una posición de legislador. A mí me parece obviamente que el tema del esfuerzo de la Corte Suprema va generado ¿no? a un aspecto de poder aclarar algunos defectos, obviamente, que genera el propio legislador cuando establece, obviamente, el tema de reglas que no se condicen obviamente con un criterio de pena justa. Entonces, me parece que en ese aspecto la Corte Suprema desarrolla así un esfuerzo hermenéutico interpretativo y que y no comparto yo algunos criterios, también es cierto, eso es lo que genera justamente el aspecto crítico, pero me parece que está dentro de la potestad que tiene la Corte Suprema de poder obviamente dictar doctrina, obviamente vinculante. El problema es hasta dónde genera justamente esos aspectos, obviamente que es un ámbito mucho más amplio de poder analizar. Un tercer punto concreto, obviamente, y acá sí, es que lo que eh, señalaría, ¿no? Y que no se ha dicho hasta ahora, es, pondría un asterisco bastante grande. El acuerdo plenario, si usted ve 1-2023 en el tema de la pantalla, es del 28 de noviembre del año 2023. Entonces, ¿por qué le digo eso que sea el 28 de noviembre del año 2023? Porque me parece que de manera paralela, se han estado dando en ese periodo con facultades delegadas la potestad de que el poder ejecutivo pueda regular en determinadas materias vinculadas al ámbito de inseguridad ciudadana. Entonces, no un aspecto crítico, pero sí un aspecto observativo, como bien decía Don Denier para obviamente verlo más adelante, es que de manera paralela el poder obviamente ejecutivo y con facultades delegadas y de manera concreta, ¿no? En los decretos legislativos se ha generado una política criminal sobrepenalizadora, ¿no? De poder justamente aumentar penas en varios delitos, aumentar circunstancias especiales agravantes. Entonces, eso no es un tema que es discusión. No voy a generar un ámbito de una crítica, un populismo punitivo bastante amplio bajo un intero político criminal, pero sí lo que quería llamar la atención es que existe un decreto legislativo 1585 que obviamente introdujo un artículo 208A al Código Penal, que son las llamadas formas atenuadas en el tema de los llamados delitos patrimoniales, y también se han dado en este decreto legislativo una serie de pautas que afectan medidas alternativas a la pena privativa y libertad de corta o mediana duración vinculó a la suspensión de la ejecución de la pena al tema de la reserva del fallo condenatorio el tema vinculó a la conversión de penas sustitución de penas entonces me parece que un tercer punto y acá sí como un aspecto observativo es que obviamente la corte suprema y eso por el tema paralelo en que se dio no llegó a analizar algunos marcos legislativos que se dieron obviamente como consecuencia de facultades delegadas, dentro de ellos el decreto legislativo 1585 que incorpora el artículo 208A. Formas atenuadas. Y acá, obviamente, es un tema que recojo lo que Don Enrique nos ha aportado, ¿no? Don Enrique, obviamente, señala un aspecto bastante importante del acuerdo plenario, ¿no? El artículo 208 es de formas atenuadas, claro, pero obviamente somos abogados. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las formas atenuadas, no? Son atenuantes, como obviamente lo dice la Corte Suprema, son este, este supuesto de reducción. ¿Qué cosa es el artículo 208A? Es un tercer punto bastante importante. Un cuarto punto bastante importante, y acá sí voy a este, eh, quizás este reiterar y obviamente sostener, ¿no? Una posición que siempre he mantenido. Es que eh, yo sí voy a un poquito, quizás este, discrepar con todo respeto con el acuerdo plenario y voy a también asumir el tema de lo que he plasmado, ¿no? En el tema de las aulas universitarias y en el tema, obviamente, de lo que también el doctor Denevillato ha tenido la gentileza de hacer referencia, es que me parece que el tema de entender el tema del derecho penal como sistema, nos permite, obviamente, quizás ponernos en un mejor panorama, ¿no? Al momento, obviamente, de establecer criterios hermenéuticos en el tema de la determinación judicial de la pena. Eh, yo he encontrado, ¿no? Y lo he colocado en mi ponencia, que es de público conocimiento, que está en las redes sociales, que es la ponencia para este acuerdo plenario. Y, y también, obviamente, se me cita, ¿no? Con todo respeto a la parte de, de abajo, ¿no? En los fundamentos jurídicos, como fundamento dos, donde he señalado un aspecto bastante importante, ¿no? El punto de partida de lo que es la ley penal, que contiene, obviamente, la conducta o comportamiento que le interesa regular el derecho penal, y dos extremos que son bastante importantes, ¿no? El supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, ¿no? El que mata a otro, pena de 6 a 20 años, el que mata a otro, que genera un subsistema de la llamada teoría de la imputación penal, teoría del delito coloquialmente hablando y un segundo subsistema que es la llamada teoría de las consecuencias jurídicas, pena privativa de 6 a 20 años. Ahí quiero destacar un aspecto bastante importante, que sí, obviamente, al tema bastante loable de la Corte Suprema por haber justamente enfocado un desarrollo a una parte de un subsistema que había sido olvidado durante mucho tiempo. Eh, póngase usted a pensar, somos ahorita 110 en el tema, obviamente, del aula virtual y somos otros tantos más en el tema del Facebook. Entonces, nuestra formación jurídica y académica, ¿dónde se ha orientado siempre, generalmente, en la llamada teoría del delito? Y hemos dejado de lado la llamada teoría de las consecuencias jurídicas y en el tema concreto la llamada determinación judicial de la pena. Y eso es un aspecto destacable, ¿no? Para el tema de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque obviamente ha desarrollado últimamente hermenéutica sobre el tema de consecuencias jurídicas en el tema de acuerdo plenario, sentencia plenaria y un acuerdo plenario. Lo que sí, obviamente, este sí me genera un aspecto crítico con relación a este acuerdo plenario es que. Si bien dice el doctor de Debian, han este, acogido, se han colocado sistemas de legislaciones extranjeras para una mejor generación de la osimetría del castigo penal, hay algunos aspectos que obviamente han generado, ¿no? En algunos casos aclaración y en algunos casos confusión. Me explico. Quinto punto. Este es el acuerdo plenario, como usted ve, y solamente para ir cerrando algunas ideas concretas, me parece que el acuerdo plenario desarrolla algunas consideraciones generales importantes por casi un recorrido de todo su aporte en el mundo del derecho penal, de las consecuencias jurídicas del delito. Eso es un aspecto bastante importante y ya don Dender Villanueva y don Enrique Cubillas lo habían destacado. Después, un sexto punto, usted ve ahí tercero, sobre la dosimetría en la aplicación de la pena. Me parece que es importante porque la Corte Suprema comienza destacando, ¿no? ¿Qué cosa es la determinación judicial de la pena, procedimiento técnico, operativo? Y habla de una acción cuantitativa, cualitativa y ejecutiva. Pero un punto cuarto, mire usted, que yo destacaría del acuerdo plenario, y también lo dijo el doctor este, Enrique Cubillas es que aborda, ¿no? De una manera obviamente ya reiterativa, como lo dice en la sentencia plenaria, la importancia que tienen los llamados principios rectores en el ámbito de la determinación judicial de la pena, principio de legalidad de la pena pena, principio de humanidad, las penas que se hablan, principio de culpabilidad. Entonces, me parece que un aporte importante que hizo el acuerdo plenario es que nos permitió, obviamente, entender la función operativa que ellos le asignan al tema de los llamados principios rectores, legalidad penal, el tema, obviamente, de culpabilidad, lesividad, y, obviamente, el tema de la inherencia que es hecho relevante, y, le, y la humanidad, ¿no? ¿En qué momento, obviamente, opera estos principios rectores en la determinación judicial de la pena? Un octavo punto va justamente lo que fue materia del acuerdo plenario, criterios y reglas de jurisprudencia vinculante para superar los principales problemas detectados en la aplicación de la pena. Me parece que aquí la Corte Suprema, obviamente, arranca un punto donde creo que con el doctor Daniel Villanueva hemos hecho un aspecto, este, quizás este, sí, este, acá este avalando lo que señaló la Corte Suprema. En otro caso, obviamente, nuestro amigo, también el profesor Ciro Cancho, también obviamente tiene aportes importantes que son muy, muy útiles, obviamente, que también se han tomado en cuenta, ¿no? El hecho, obviamente, que no ponemos igual sobre determinados temas no quiere decir que el aporte sea bastante importante y bastante útil, como también el destacado profesor universitario también lo señala, ¿no? En un libro de su producción. Entonces, me parece que aquí es importante porque la Corte Suprema trata de poder, obviamente, dar algunas definiciones importantes, ¿no? ¿Qué cosas son causales? qué cosas son circunstancias, ¿no? Porque obviamente usted nos escucha, que obviamente conversamos, ¿no? Oiga, causales, circunstancias, causales que aumentan la punibilidad, disminuyen la punibilidad, circunstancias, entonces, me parece que es un aspecto bastante importante, ¿por qué? Porque muchos de ustedes que nos escuchan el día de hoy, algunos obviamente ya son este eh, abogados que desempeñan función pública de carrera, ministerio público, poder judicial, pero muchos de ustedes son estudiantes, también universitarios, que se, recién se adentran en el mundo del derecho, en el mundo de las consecuencias jurídicas, entonces, este acuerdo plenario tiene en el fundamento jurídico vigésimo primero un aspecto bastante importante porque le da a conocer, ¿no? Que son causales, que son circunstancias atenuantes, agravantes, especiales, genéricas y permiten, obviamente, introducir de manera metodológica, obviamente, al lector qué cosa es, obviamente, lo que va a ser materia de desarrollo, ¿no? Ahora, importante ha sido porque, obviamente ha podido distinguir entre circunstancias comunes o genéricas que están en la parte general y especiales o específicas que están en la parte especial y de manera concreta, obviamente, se ha generado ¿no? en este literal A un desarrollo hermenéutico que ya antes se había señalado, ¿no? cuando se aplican obviamente esas circunstancias comunes o genéricas del artículo 46 y cuando las especiales o específicas, por ejemplo, en el robo que hice no? durante la noche, inmueble habitado, lugar desolado. Eso ha permitido establecer, obviamente, entender los alcances de ese sistema de tercios del artículo 45A, ¿no? Oiga, el artículo 45A se aplica un sistema de tercios para todos los tipos penales, para todos los articulados, dispositivos de la parte especial y leyes penales especiales, y la Corte Suprema ha dicho que no, ¿no? Obviamente ha generado, obviamente, un análisis hermenéutico bastante interesante de que son comunes o genéricas y que son, obviamente, especiales, específicas, un grado de evaluación distinto. Eso me parece que es un aporte bastante importante y la procedencia o no del sistema de tercios. Este es un aspecto que sí vamos a, a, a discrepar, obviamente, y también lo hace do, el, el doctor Daniel Villanueva sobre cuando concurren, ¿no? Circunstancias, causales, reglas de reducción de modificación procesal. Eso me parece que es un tema pendiente todavía, que es el punto neurálgico que me parece que genera controversia, ¿no? Porque obviamente eh, mi posición, obviamente, es seguir un, un método sistémico en atención a orientar las causales que afectan la teoría del sistema del delito, las circunstancias, el tema del sistema de determinación judicial de la pena y las reglas de reducción de modificación procesal. Entonces, acá la Corte Suprema siguiendo un sistema sui generis colombiano, en parte también una producción propia, ha generado justamente un aspecto de poder aplicar el aspecto de un efecto de una reincidencia, pues la tentativa, generar un aspecto que no ha quedado claro y como ahí sí voy a compartir con el doctor Villanueva, ha generado justamente más que algunas aclaraciones, algunas dudas adicionales, ¿no? Entonces, pero obviamente es un aspecto importante que será materia seguramente de poder conversar, pero obviamente el esfuerzo es obviamente bastante loable, bastante destacable, sobre todo por generar certeza jurídica en un aspecto donde no quedaba claro, ¿no? Entonces, porque a veces también... En el tema, como dice Donetier, ¿no? es una crítica constructiva, igual como la que hago yo, una crítica constructiva porque obviamente es un esfuerzo importante de la Corte Suprema de poder obviamente centrar criterios hermenéuticos operativos donde no lo hay, que no vamos a compartir algunas cosas, es propio obviamente el desarrollo dogmático de la formación de cada uno de nosotros, pero que van orientando un esfuerzo importante para poder sentarse, este, centrar no, y, y generar certeza sobre la determinación judicial de la pena y finalmente lo que quería destacar en el tema de la Corte Suprema me parece que es un aspecto bastante importante y que obviamente este ya este don la... La... Mire por favor acá un aspecto finalmente importante me parece es de que la Corte Suprema genera un ámbito de una posición interesante, ¿no? de poder obviamente generar certeza jurídica cuando estamos ante penas indeterminadas como son la cadena perpetua. Oye, estamos en la cadena perpetua, ¿no? Podemos pasar de una pena indeterminada a una pena de carácter temporal cuando hay algún tipo de beneficio procesal premial, alguna causal que afecta obviamente el ámbito de la estructura, del perfecto, un delito. Entonces, eso me parece que es un aporte bastante importante que también desarrolla la Corte Suprema de Justicia de la República. Y un punto final, ¿no? Que obviamente que bajo mi criterio este, no fue bastante entendido, pero que sí fue un esfuerzo, obviamente, de poder entender un tema que es bastante importante, vinculado a algunas, este, lo que se llaman, ¿no? Supuestos de bonificación o, o supuestos, mejor dicho, obviamente de favorecimiento supranacional, ¿no? Porque obviamente si son causales o si son, obviamente, este... Eh, eh, si son este mecanismo, obviamente, de reducción, de modificación, es un tema también que genera un cuestionamiento, pero el tema vinculado al interés superior del niño, a la dilación en el sistema procesal, también es un aspecto que genera una evaluación bastante importante. Entonces, mi reflexión final es, obviamente, de que el aporte de la Corte Suprema sigue siendo bastante importante en un punto tan álgido, tan difícil, no abordado en el desarrollo jurídico, como es la determinación judicial de la pena, las consecuencias jurídicas del delito, que los acuerdos plenarios pueden generar siempre, obviamente, un punto de vista de quizás no compartido, pero obviamente el esfuerzo es importante y nos obliga, ¿no? A quienes tenemos, en mi caso, una afición al derecho penal, a esforzarnos más en poder justamente proponer, intercambiar, dar punto de vista, porque nadie es el dueño, la verdad, y obviamente sí respetar, ¿no? El desarrollo y siempre la producción de la Corte Suprema para poder sentar algunas bases operativas y prácticas, ¿no? Yo quiero, este, bajo eso, cerrar mi ponencia y agradecerle de manera particular a, a mi amigo al doctor Enrique Orlando Cubillas hoy por habernos acompañado el día de hoy por darnos algunos alcances importantes del acuerdo plenario y también agradecerle ¿No? Por todo su desarrollo y su producción jurisprudencial ¿No? En la máxima instancia en el poder judicial de verdad que es un tema que siempre es bastante admirable y también a don Daniel Villanueva le agradezco de sobremanera toda ¿no? La gentileza de haber aceptado nuestra invitación de haber obviamente poder compartir no algunos aspectos obviamente que compartimos algunos aspectos no es finalmente un aspecto dogmático y es la apertura democrática inclusive siempre obviamente para poder seguir fortaleciendo y enriqueciendo no el mundo del derecho penal y el mundo obviamente que tanto nos apasiona que es el tema vinculado a los aspectos operativos eh, yo este, quería este, por el tema del tiempo nos ha quedado bastante este es una primera metodología que hemos obviamente estado este, ensayando no componentes para este año 2023. Yo quería agradecerle a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Estamos tomando apuntes de todas las preguntas que nos han hecho porque estamos haciendo una metodología de poder justamente generar las preguntas y las respuestas para poder compartirlas con ustedes, y también transmitirle a los ponentes, obviamente, porque siempre hay aporte de cada uno de ustedes, de los que están presentes, es muy importante, nos ayudan a mejorarnos, a superarnos, y también, obviamente, para poder reevaluar, ¿no?, algunas posiciones hermenéuticas que podemos tener sobre la materia. Yo quería, este, finalmente, este dejarle en la palabra primero a don Enrique Cudías, no, este, por el tema de habernos acompañado el día de hoy. Si tiene algunas palabras de cierre, por favor, don Enrique, le deseo la palabra. Muchas gracias, este doctor Ichi. Bueno, eh, sin duda para agradecer por la oportunidad que se me ha dado de, de efectuar algunas opiniones, críticas, no desarrollo de este acuerdo plenario muy importante. Y también porque la exposición no solamente ha partido de desarrollar los propios lineamientos del acuerdo plenario, sino también de eh, mostrar o precisar jurisprudencia alternativa ¿no? que eh, en estos años ha podido desarrollar la Corte Suprema. El acuerdo plenario plantea problemas, plantea eh, tópicos de solución, plantea reglas, plantea baremos. Sin embargo, estos, estos, estos criterios o estos criterios exegéticos hermenéuticos que han sido plasmados como alternativas de solución al acuerdo plenario ya han sido también en su momento eh, eh, objeto de desarrollo en otra jurisprudencia tanto recursos de casación como recursos de nulidad, incluso en revisiones de sentencia en las que no suele discutirse estos asuntos, es un, una impugnación de menor nivel, no suele discutirse estos temas, pero han llegado a la Corte Suprema. Entonces, el camino sin duda ha sido de precisar esa jurisprudencia novedosa, muy poco difundida, pero que sin duda nos ha dado reglas específicas, ¿no? Y estas reglas ahora han sido ya consolidadas a nivel de un acuerdo plenario, ya suscrito obviamente por eh, los miembros de las salas penales de la Corte Suprema. Entonces, sin duda alguna, la discusión no termina aquí. Habrá nuevos acuerdos plenarios. Eh, muy interesantes, sin duda, la, las críticas del doctor Deiner porque, eh, claro está, ¿no? ¿Por qué razón, de modo injustificado, es que se prioriza eh, este, evaluar los efectos operativos de la circunstancia agravante cualificada y no así de la causal disminución de la punibilidad, lo que obviamente generaría un resultado punitivo mucho más grave? En algún momento la Corte Suprema como se estableció, eh, diferenció lo que era causal y lo que era este, circunstancia. Entonces dijo que en virtud de su contenido no podía mezclarse y no podía aplicarse esa famosa regla de compensación. Mucha gente decía, sí, pero si concurre una agravante una cualificada como el reincidencia de una tentativa, una va para arriba, otra va para abajo, entonces compensa. Y dijimos, no, eso no puede ocurrir, no puede haber compensación entre una causal y una circunstancia. La Corte Suprema en su momento fijó una línea ¿no? de interpretación, otorgó un criterio, sin embargo, este criterio luego ya ha sido de alguna manera modificado por el acuerdo plenario. Pero todo ello, sin duda, nos lleva a que la discusión va a seguir. Eso es lo bonito del derecho, que podemos siempre tener nuevas alternativas y estamos siempre a disposición del Instituto Proyecto Cero para, para nuevas disertaciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, don Enrique. Le, le, digo, le pediría que se quede un minuto más para cerrar el, el evento de dos minutitos, eh, no que le iría dejarle también sin el uso de la palabra al doctor Denier Villanueva eh, y para que dé sus consideraciones finales para poder cerrar esta 37a conferencia magistral. Doctor Denier, usted tiene la palabra, por favor. Eh, bueno, doctor, una vez más reiterar la, el agradecimiento a esta, esta pequeña conversación. Igualmente a proyecto CEO que sin duda siempre está difundiendo eh, nuevas eh, actividades académicas, difundiendo además la legislación, la, la norma que se publica día a día, sin duda es de, de bastante provecho para, para abogados, fiscales, jueces, estudiantes de derecho. Eh, reiterar mi agradecimiento y, y bueno, por, lo, por la discusión que hemos tenido hoy día, eh, sin duda se trata de un acuerdo plenario interesante, pero a su vez también eh, eh, digno de muchas eh, críticas, y yo creo que deben ser constructivas para justamente generar eh, nuevas eh, jurisprudencias, nuevas opiniones eh, dogmáticas, doctrinarias, que, que sin duda siempre lo, lo, va, lo va a haber, lo va a existir, eh, y, y como bien lo ha señalado eh, en una, en el prólogo del libro del, del autor de Célis Mendoza, el eh, el magistrado, ex magistrado Raúl Zaffaroni, que eh, señala de que el, el tema de, o la estructura del delito está bastante desarrollado, sin embargo, dice él, sin embargo, eh, el tema de la, del castigo penal, el tema de las consecuencias jurídicas penales es, es bastante raquítica y se ve bastante, con esa palabra literal, raquítica, poco desarrollada. Y en efecto, eso es lo que ha pasado este acuerdo plenario es, es interesantísima, como dije también, eh, a producto o, o se va a suscitar muchas, muchas opiniones al respecto, favorables o, o en disconformidad, y, y esperemos eh, que sigamos construyendo un derecho justo, sobre todo una pena justa. Eh, bueno, muchísimas gracias, eh, doctor Ishi, y, y bueno, eh, eso es todo. Bueno, bueno quería... Muchísimas gracias, doctor Denner. Quería agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado en esta 37 Conferencia Magistral. Algunos puntos importantes en la próxima este trigésimo octava, conferencia magistral, nos acompaña el profesor este Yarsineo Yarleque, este Montero, un amigo, un profesor de años, y obviamente tocará un aspecto bastante importante que es la pena de inhabilitación en los delitos de corrupción de funcionarios, y también obviamente habrán panelistas, este es una nueva metodología que estamos obviamente fortaleciendo, en este caso hemos estado eh, personas, ¿no? De la de la academia, del sistema de justicia, el ministerio público, Poder Judicial, estarán ahora una visión del abogado, ¿no? Que piense el abogado sobre el tema y la inhabilitación y nos estarán apoyando en este tema, ¿no? Sus preguntas vamos a canalizarlas, vamos a generar un espacio bastante interesante, también bastante bonito, vamos a sortear algunos libros. También los este, invito, ¿no? Obviamente a nuestro curso de Proyecto 024 que tiene un énfasis de preparación al tema del Profa para el tema, obviamente de materia penal y procesal penal, este que empieza la próxima semana donde tocamos estos aspectos de parte general, parte especial. Este tiene los números que aparecen siempre en la publicidad de Proyecto 024. Y también dos cosas concretas, ¿no? Primero, agradecerle a todo el equipo de Proyecto 024 que nos apoya, obviamente, siempre con estas actividades académicas de proyección social, al equipo de Los Reales, ¿no? Que siempre nos apoya, a Leni, también a Romario, ¿no? A, a Dayeli, ¿no? A Leni, a George, a Pukinusita, ¿no? Que es, obviamente, Puki Guerrero, que hace todo el tema de la organización también bastante agradecidos. Y quería cerrar esta participación, ¿no? Sin antes invitarlos, por favor, a que sus preguntas por cada este, duda que tenga de cada conferencia magistral en esta ocasión, las haga, obviamente las hemos tomado cuenta y lo vamos a responder personalmente. Quien le habla y también este, los ponentes, este, sus opiniones cuando estén relacionadas. Y quería cerrar este evento solamente con un pequeño reconocimiento este, en esta ocasión a nuestro ponente, al doctor este, Enrique Orlando Cubillas. Eh, ojalá que sea de su agrado un aspecto virtual, don Enrique, que, que hemos hecho el de proyecto 24. Ojalá que sea de su agrado. Muy amable, don Enrique, muy amable. Don... Muchísimas gracias, doctor. Es un honor realmente para, para mí haber compartido esta, esta mesa de diálogo, este evento académico importante con usted, que también en algún momento pasó por la Corte Suprema y dejó huella, muy, muy, muy importante huella y mucha influencia usted entre, entre quienes en algún momento formamos parte de la Corte Suprema por varios años y trabajamos mucho por, por mejorar las cosas, ¿no? ¿Mm? Eternamente agradecido por su presencia, doctor Denier. Eh, hoy como panelista, eh, eh, en, en las próximas oportunidades le tocará también ser el tema del conferencista y vamos a estar muy atentos para escuchar sus experiencias en el ámbito penal, procesal penal, más que usted está vinculado a la función fiscal, una labor bastante importante. A nuestros amigos, amigas que nos acompañan a nivel nacional e internacional, eh, eternamente agradecido en esta primera actividad académica de este año 2024. Eh, hay un buzón de sugerencias para ir fortaleciendo el tema de, de, de cada vez tener un mejor producto. y La próxima semana... Saldrá nuestro ya este eh, normas de videos de reformas legislativas al día para que usted pueda ingresar y en nuestras plataformas virtuales se la vamos a hacer saber. Muy buenas tardes, muchas gracias, bendiciones para todos. Nos vemos el próximo mes con la 38 conferencia magistral. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctor.